Aplauso a todos. El viejo y el calvo. No, el viejo y el calvo. Uno, dos, tres. El viejo y el calvo. El viejo y el calvo. Sí, señor. El viejo y el calvo. Yo no entiendo por qué le hace coro a Papinova. Más Papinova será usted el premio. Ah, no, es que estamos a 30 hoy. Estamos a 30, señores. 30 del mes de mayo. ¿Y en el Trujillo? ¿Cómo así? ¿Del ajusticiamiento de Trujillo? Bueno, del ajusticiamiento. No, Trujillo no tiene día en este país. Yo no había nacido 57 años. Ay. Mira qué pasó. ¿Quién no había nacido? Gracias por estar con nosotros, miércoles, mitad de semana. Mañana yo no trabajo, yo no vengo. Que venga el dueño de esta vaina. ¿Qué pasó ayer con el voleibol? Por eso ganan Soache. Miren, perdimos. Ayer no, esta madrugada. Esta madrugada ahorita terminé nueve. Sí, perdimos lamentablemente en Estados Unidos. 3-6-3. Se habrán estado de trabajo. Exacto. 25-20, 25-23 y 25-21 perdimos. Yo lo dije, de esos 15 partidos que iban a jugar en esa Liga Mundial, antes de empezar a jugar, yo dije que el Dominicana tal vez iba a ganar 3 partidos, no más diarios. ¿Y para qué sirven esos juegos? ¿Dónde fue? Bueno, sirven para la preparación, es una Liga Mundial, clasificatoria. Ah, okay. Pero también sirven de clasificatorio. Yo lo que creo que debieron de ir con el equipo completo, se quedaron unas cuantas estrellas aquí, si querían hacer un buen papel. La mitad de las muchachas fue que fueron. Sí. Sí, fue un buen equipo, un equipo a nivel, pero se están enfrentando a las mejores. Bueno, Estados Unidos, ¿en qué lugar están? ¿En tercero? Sí, Estados Unidos, China, Brasil siempre se disputan primero, segundo y tercer lugar y no han perdido. Así es. Bueno, señores, vamos a ver qué pasó ayer en las grandes ligas, los Yankees y Houston. Partido importantísimo que finalmente ganaron los Yankees en 10 entradas. Bueno, ahí está el juego de Cleveland. Había una noticia en las redes de que habían suspendido a José Ramírez. Ahí está José Ramírez. Traen siempre muchas noticias falsas. Y que por 80 juegos, y precisamente la sacó en ese partido, además de un doble, se bajó el 16 de la campaña. Cleveland ganó ese juego a los Medias Blancas de Chicago, 7 carreras por 3 terminó el encuentro. La sacó Michael Brady, la sacó José Ramírez y Jason Kidd también, honrones, contribuyendo con esa victoria del conjunto de los Indios de Cleveland. Y Mike Leminger, el que se llevó la victoria, perdió Lucas Giolito. Giolito, 6 entradas de 9 hits con 5 carreras. En ese partido, Ramírez metió de 4-2, 2 anotadas y 2 remolcadas. Y en encarnación, de 4 goles se ponchó 2 veces. Ahí está Michael Brady, que sacó también la bola del parque en ese encuentro. Un palo solitario. Eso fue en el tercer, en la tercera entrada, el jonrón de Michael Brady. Vamos a otro resultado, la verdad de ayer. Francisco Lindor también que batió muy bien. Boston y Toronto. Boston sigue ganando. El equipo de los Mediarrones de Boston son los líderes en la división este de la Liga Americana. Ahí está, estaba lanzando Rick Porcello ese partido frente al conjunto de Toronto. Boston ganó 8 carreras por 3 en ese encuentro. Mira, entonces en ese partido yo estaba diciendo qué pasaría con Harry Ramírez esta semana, porque los Mediarrones tienen hasta el viernes para decidir la situación de Harry Ramírez. Bueno, depende, si ellos no lo quieren retener, simplemente terminar de pagar su contrato completo y darle su inicio, pero si no, yo creo que lo va, que otro equipo lo va a reclamar. Así es. Claro, siempre y cuando Boston cargue fue la mayor parte del pago. Del pago de lo que le resta, ¿verdad? De la temporada, creo que son 22 millones. Así es. Entonces, otro partido en la jornada de ayer, ahí se juegan los Yankees y los Astros de Houston. Como decíamos, los Yankees ganaron 10 entradas. El Olimpia estaba haciendo entrada, esa bate a 5 entradas, 8 días con 3 carreras, un honrón de Bray Gunn, la sacó 2 veces. Ahí está. Exacto. Además, entonces el dominicano Andújar de 4-3, 3 anotadas, batea 2.97. Gary Sánchez de 5-0, se ponchó 3 veces, apenas batea para 208. Y en 189 apariciones al plato, Gary Sánchez se ha ponchado 44 veces y apenas ha tomado 20 bases por bolas. Se ha ponchado demasiado. Demasiado. Torres disparó el sencillo en un marcador en la décima entrada para ir contra los Yankees, dejar a los Astros de Houston en el terreno. 6 carreras por 5 terminó ese juego. Bueno, mañana arranca la final de la NBA. La historia se repite, el equipo de Golden frente a los Cavaliers de Cleveland. Ahí están los Lakers, ya esas son historias de los Lakers, los campeonatos que se han enfrentado los Lakers frente a Golden, también Boston en una final. Entonces mañana a las 9 de la noche, la final de al mejor de 7 encuentros,
en la casa de Golden, en Oakland, será el primer partido. Exacto. Mira, Golden State, todo el mundo sabe que tiene un gran conjunto, el mejor equipo de la NBA, hay que decirlo. Cleveland no tiene una buena defensa, y además de que apenas cuenta con un LeBron James, que es la cabeza del equipo y él prácticamente que lo hace todo en el equipo. Todo el mundo da al equipo de Golden State ganando esa serie 4-1. Yo también doy a Golden State. Quinteto, no posible quinteto abridor, pero Kevin Love podía regresar mañana. No, pero ese ya es viejo. Porque ese es el viejo. Isaiah Thomas, sí. Isaiah Thomas. J. Crowder. Pero bien, de 4-1 para mí, aunque uno nunca sabe. Esto es baloncesto, 5 para 5 y 7 para 7 en la banca tiene cada equipo y nadie sabe quién pueda ganar. Bueno, Las Vegas están dando al conjunto de Golden favorito, el 6 juego quizás. Vamos a ver cómo termina. Mañana jueves, primer partido. El 13 se jugará el domingo, el segundo. El tercer juego será el 6 de junio y después seguirá el 4. El 4 juego será el día 8 de junio. Habrán siempre 2 y 3 días de diferencia cuando hay cambio de sede. Entonces, vamos a ver qué pasa mañana a las 9 de la noche. Un LeBron con 27.5 puntos por juego y también un Kevin Durant promediando 26.4 durante la vuelta regular. Mañana a las 9 de la noche, plato fuerte, esta final de la NBA que arranca al mejor de 7 encuentros. ¿Se repetirá la historia? ¿Volverá sí. Golden a ganar? Yo creo que sí. Golden State gana, que ya Cleveland le ganó una vez, pero Golden State. Así es. Bueno, terminamos aquí la parte deportiva, el calvo y el viejo. El calvo y el viejo. El calvo y el viejo.